Hola a todos. Estamos ahora en la sala de lectura del Teatro Colón, que hace parte de la biblioteca del Teatro Colón. Y aquí los investigadores o cualquier persona pueden ver los programas desde el 1908, cuando se abrió esta sede del Teatro Colón, y también los recortes de prensa desde el 1928, así que es un lugar increíble. Y acá tengo el programa del año 64 de Madame Butterfly, cuando cantó Renata Scotto el rol de Madame Butterfly. Y lo digo ahora porque ella falleció hace unos días, así que es un homenaje a ella. Y para hablar de esta gran ópera de Puccini, Madame Butterfly, estamos acá con una escritora que se especializa en realidad en los temas de género y una investigadora del CONICET, Mónica Surmuk. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Entonces, hablamos de este personaje, Madame Butterfly, que es un personaje femenino muy interesante, especialmente ahora me pregunto cómo se puede hablar de una mujer que sacrifica todo, es decir, su cultura, su religión, ¿no? Que se convierte al cristianismo primero para casarse con este hombre americano que se enamora, que tiene 15 años además, ¿no? Y que enamoradísima y que al final él la abandona y al final de esta ópera trágica tiene ella que, cuando él vuelve, está casado con otra mujer y abandona a su hijo, abandona para ver una vez más a su amante, digamos, a verlo, y se suicida, ¿no? Entonces, es una mujer que tiene un destino muy trágico, pero al mismo tiempo una mujer muy, digamos, que no tiene mucha importancia en sí. Entonces, ¿cómo se habla de un personaje así ahora? Bueno, abro la conversación. Yo creo que es extraordinaria como personaje porque me parece que es tremendamente contemporánea. Es un personaje, como vos dijiste, es una chica muy joven, de 15 años, que se enamora de este marino norteamericano que abandona todo, su familia, su religión, y que en el momento en que la ópera fue estrenada se veía como una ópera con un tema sin importancia, ¿no? Y a mí me parece que lo que tiene la oportunidad que ofrece Butterfly ahora es que es un personaje absolutamente contemporáneo, porque es un personaje que relata problemas que son contemporáneos, que continúan. Ella, la clave es que ella es vendida junto con una casa. O sea, hay una cosa terrible en el personaje de Butterfly, que este marino norteamericano, como parte de una ocupación imperial, como parte del imperialismo norteamericano, están en Japón y él compra esta casa por 999 años, pero que en realidad puede cancelar ese alquiler por casi 1000 años, lo puede cancelar en cualquier momento, mes a mes, y la casa viene con gente, entre ellos esta chica de 15 años, y desde el principio en la ópera, lo que es desgarrador, pero a la vez es una oportunidad extraordinaria ahora para abrir conversaciones, es que ella está enamorada. O sea, ella no se plantea a sí misma como, no sé, como lo que... como el alquiler, sí, sí. O lo que en la ocupación japonesa de Corea se llamaba comfort women. Ella no se piensa como una esposa temporal. Ella se enamora de él, abandona su cultura, su religión, su lengua, su familia por él. Sí. Y él, durante todo el primer acto, él está pensando en ella como esto que se llamaban esposas temporales. Y él sabía que su casamiento iba a ser con una mujer norteamericana cuando volviera a esto que Butterfly llama lo que está detrás del mar, ¿no? Entonces, hay una cosa
desgarrador además, porque hay un personaje masculino, que es el cónsul, que se da cuenta que para ella esto no es un juego, no es un arreglo económico, que ella está enamorada, y lo alerta al futuro marido de Butterfly, pero a la vez, como parte del contrato patriarcal, podemos decir, él no la defiende a Butterfly, o sea, él alerta a la buena conciencia de Pinkerton, que en realidad no tiene buena conciencia, porque ella se transforma para él en algo, en parte de este escenario donde está el mar, las flores, donde está todo este relato exótico que a él lo seduce, él tiene deseo hacia ella, pero él sabe todo el tiempo que él no se va a quedar. Mientras que ella, porque además es una chica muy, muy joven, sí, ¿no? Que esa es parte del tema también, ¿no? Y que creo que también es interesante en este momento por muchos de los debates que se están dando ahora alrededor de temas como la trata y el femicidio, pensar en esta chica muy joven que despierta estos deseos en él, pero que para ella esta es una historia de amor, no es un contrato económico, ni es una historia de lujuria, es una historia de amor. Bueno, podemos decir sí, es muy actual, quizás también en culturas que todavía tienen casamientos así, como forzados, claro, de una forma, de niñas, ¿no? Y especialmente en culturas, y todavía en Japón, obviamente, no quiero hablar de esto, pero hay obviamente un clash de cultura acá, en esta ópera, pero que existe todavía ahora, ¿no? Claro. Y lo que me parece increíble, perdón que estoy haciendo eso, es que es en Nagasaki, que finalmente después los americanos, sí, sí, mucho más tarde, van a bombardear, así sí, que hay una sí, cosa muy tremenda. Premonitoria. Yo pensé lo mismo, sí, es terrible, sí, es terrible porque es premonitorio, o sea, porque uno se puede imaginar que Suzuki, por ejemplo, que es la compañera, la dama de compañía de Butterfly, quizá todavía esté viviendo en Nagasaki cuando Nagasaki sea bombardeada, ¿no? Sí. Y hay toda una historia además con la Marina norteamericana, que también nos estamos yendo por las ramas, pero creo que vale la pena, que es que los días antes al bombardeo hay cada vez el grupo de gente que sabe que esto va a pasar es mayor y sin embargo se sigue adelante con esto que es una violación absoluta de todo el respeto por la humanidad, ¿no? Ese bombardeo. Tengo una pregunta más alrededor de lo que decís, que es una figura muy contemporánea. Hablemos de esto. Una mujer que ahora abandona todo, estamos hablando de todo, es decir, su religión, la aprobación de sus padres, porque la renegan completamente, por amor, y está en un lugar de dependencia total, que va, bueno, eso es su realidad, y que al final tiene que suicidarse. ¿Cómo eso es moderno? Digamos, hablemos ahora de la sociedad occidental, para no, obviamente hay culturas diferentes, etcétera, pero digamos, en la conciencia que tenemos ahora de una mujer, ¿cómo eso puede ser, digamos, moderno? Quiero hablar un poco más de ese tema. Yo creo dos cosas, ¿no? Que quisiera decir, que me parece que el texto, lo que le toca cantar a Butterfly es increíble, y sí, la música es increíble, o sea, sí, entonces ella tiene, como tienen las mujeres en estas óperas trágicas, tiene un rol protagónico, ¿no? Sí. Y me parece, en el primer acto, ella dice, que es algo que lo dice al pasar, bueno, nada en una ópera se dice al pasar, pero que ella dice que en Occidente los hombres pinchan con un alfiler las mariposas. Entonces, de alguna manera, eso también es premonitorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una manera de pensar, también metafóricamente, en este morir de amor de Butterfly, y también en esta cuestión del abandonar todo. O sea, me parece que hay un discurso
romántico que invita a las mujeres, y especialmente a las mujeres muy jóvenes como Butterfly, a abandonar todo. Butterfly además está en un lugar como muy incómodo económicamente, o sea, sí, hay todo un subtexto económico que hace que lo que ella puede, lo que ella puede tramitar, lo que ella puede vender es su cuerpo, su ingenuidad, su belleza, y esta manera en que él la ve, que él la ve como parte de este paisaje, ¿no? Que sí, me parece significativo porque es el mismo paisaje en el que ella se inserta para verlo, sí, llegar. Y después, el tema del segundo acto, ¿no? Cuando ella entrega a su hijo y esta mujer norteamericana dice, yo lo voy a criar, me parece que hay bastantes investigadoras ahora que están trabajando en estas adopciones internacionales, que también es como, no es lo mismo, pero está este tema de ella como vehículo para el nacimiento de este niño que será criado en Estados Unidos. O sea que incluso por una sobredeterminación de lo físico, ¿no? Que el chico es rubio, de ojos claros, pero me parece que también Butterfly, lo que significa, lo que representa contemporáneamente, es estos pocos recursos que la sociedad patriarcal le da a muchas mujeres pobres, ¿no? Uh-huh. Incluso el personaje de Suzuki, que es un personaje que podríamos pensar también, o sea, que ella tiene que mediar, o sea, que hay toda una serie de personajes que tienen que apoyar a Pinkerton en su misión. ¿Te parece que es como una a warning? Ahora no me sale la palabra. Una alerta, una forma de decir, ojo, el amor es una enfermedad. No hay que abandonarlo todo, digamos. De una forma, el romanticismo al final termina mal. El amor termina trágicamente, siempre en las historias, bueno, también por los hombres. Werther se suicida, sí, también, sí, ¿no? Es decir, la idea del romanticismo en el amor está muy bien para las historias, porque hay una trama trágica, pero quizás no habría que confiar tanto en esto. Claro, no, eso definitivamente es una alerta. Y, sí, y también porque hay algo en esta red de mujeres, porque incluso Butterfly perdona a Kate, que va, sí, a ser quien va a criar su hijo. O sea que hay toda una facilitación, una manera de hacerle fácil la vida a Pinkerton que pone a todas estas mujeres en desventaja, ¿no? Sí. Pero sí, evidentemente también es una alternativa de algo un llamado a atención sobre ciertas ideas del amor, porque ese es el problema, que ella cree todas las ideas del amor, sí, ¿no? Sí. Entonces, estaba pensando en la filósofa Sarah Ahmed, ¿no? Que ella, sí, dice que el problema con el discurso de la felicidad es que la felicidad en general se plantea como la felicidad de los hombres y las mujeres tienen un poquitito de ahí. Entonces, que esta felicidad planteada como el casamiento, la casa, ¿no? Y es algo que a ella le falla y que ella no lo puede leer y que no tiene aliadas, que la madre en última instancia le conviene este arreglo económico, ¿no? Sí. Y que finalmente, si ella no se suicida al final, la única opción que tiene es seguir vendiendo su belleza. O sea, es la única opción que ella tiene. Incluso, sí, si ella se quedara con su hijo, la opción que tiene es que él sea un niño pobre, sí, desclasado, sí, rechazado, como además como prueba de esta traición de su madre a la cultura de origen. Sí. Entonces no hay que confiar en el amor, pero ser independiente económicamente. No, pero es una lectura, obviamente, pero es verdad
que al final ella es la heroína y él es el muy débil, es el hombre débil, que ni siquiera quiere verla al final para decirle claro, que no, es una cosa no. increíble, ni siquiera puede confrontarla. Así que realmente no tiene, no, no voy a decir la, lo que no tiene, pero bueno, no tiene coraje, digamos. Claro, y yo no sabía esto, pero aparentemente cuando se estrena la ópera, Pinkerton no tiene ninguna aria. Ah. Y le agregan esa del final, que a mí no me convence, que se arrepiente, dice, lo voy a lamentar toda la vida. No le creo nada a Pinkerton, sí, ¿no? Sí. Porque no se le cree al principio, pero es interesante que aún genéricamente hay que darle un espacio para que cante, ¿no? Sí. Pero que sabemos que para él la palabra no significa nada. Mm. Bueno, con esas palabras los invito a venir al Teatro Colón a ver la nueva producción de Madame Butterfly. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a vos, Ani. Bueno.